Inti, qué lindo verlos de nuevo. Y a ustedes, queridos amigos de Ingobernables, no se asusten, este es un nuevo set, pero seguimos creando contenidos para ustedes. Porque esta es una iniciativa de Ingobernables con FES Ildis Ecuador. Queremos entrevistar a los binomios para conocer sus propuestas, pero además queremos abordar temas medioambientales. Porque este próximo 20 de agosto, junto a las papeletas para elegir a presidente, asambleístas y además sobre la consulta del Yasuní, también los quiteños van a. Recibir otra papeleta donde van a decidir si se prohíbe toda actividad minera en el Chocó Andino. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que, preparados. Teolinda Calle, ya la conocí eh, hace un tiempo cuando fui al, al Chocó Andino. Usted es una destacada ambientalista y gestora cultural. Tengo aquí su biografía. Habitante de los bosques nublados del noroccidente de Quito. Así que qué gusto tenerla aquí de nuevo. Gracias, Alondra. Yo también estoy contenta de estar aquí. Un poco, un poco temeroso también por todo el set y por toda la, sí. la magnitud de la cosa. Pero, Inti, también te conocí. Creo que eh, recorrimos muchísimo el bosque y me explicaste muchísimas cosas del Chocó Andino. Ecologista, activista de los derechos humanos y de la naturaleza, también un gustazo tenerte. Gracias, Alondra. Un gusto también estar acá. Perfecto. Entonces empecemos, porque como lo decía en la introducción, claro, el 20 de agosto... Eh, no solo se va a elegir a presidentes y asambleístas, no solo se va a abordar el tema de, del Yasuní, sino también el Choco Andino, algo que para muchas personas, muchos ecuatorianos, eh, es desconocido. Por suerte, mencionábamos antes del programa, que son los quiteños también los que tienen que votar, cerca de dos millones de quiteños tienen que votar eh, sobre la consulta popular del, yasuní para las, eh, del Choco Andino. Para las personas que todavía no saben cuál es la papeleta que van a recibir, hay cuatro preguntas, estoy incorrecta, ¿verdad? Así. Cuatro preguntas. Esta es la primera. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito? Gualea, pacto eh, que conforma la más comunidad del choco andino. Esa es la pregunta. La segunda, la tercera y la cuarta son parecidas. Lo único que cambia es la primera oración donde dice si usted está de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a pequeña escala, la tercera metálica de mediana escala y la cuarta metálica a gran escala. En fin, toda actividad minera. Pero la primera pregunta es, ¿qué es el choco andino? Porque mucha gente no lo conoce. Yo en particular pensaba que era otra, otro lugar que no pertenecía al Distrito Metropolitano de Quito y, oh sorpresa, sí pertenece. Pues sí, pues sí, creo que es una sorpresa para mucha gente. Pero bueno, yo tengo que decirte que primero el Chocondito es mi hogar, es el hogar de, de mi familia. Y para mí es el lugar más maravilloso del mundo, ¿no? Porque, porque estoy rodeada de bosque, estoy rodeada de fauna, porque estamos a una hora y media del centro de Quito, entonces es para mí como el sitio ideal, me siento afortunada de vivir ahí, ¿sí? Sí. Ajá. ¿Siempre has vivido ahí, Teolinda? Eh, no, yo vivo hace unos 20 años, pero mis abuelos también vivían en el Choco Andino. ellos vinieron en la década de los 60. Ajá. Y, eh, pero en la parte de San Miguel de los Bancos. Yeah. sí Pero sí estoy muy familiarizada con la naturaleza, con el bosque. Claro. ¿Inti, también has vivido ahí mucho tiempo? Sí, yo sí crecí ahí. Llegué mmm, cuando tenía cinco años a ese bosque. Uh -huh. eh, cuando la carretera no existía, en los, en el año, yo entré en el año 83. Yeah. Entonces había que subir por aquí, por Nono, de ahí bajabas a Tandayapa. Llegabas a Nanegalito y de ahí entrábamos caminando. Entonces yo crecí ahí, ahí estudié la escuela, ahí estudié parte del colegio. Y igual que el ateo, ¿no? es, hemos visto que pues es, es nuestro hogar, es nuestro lugar donde están nuestros vecinos, donde está nuestra familia y hemos visto cómo han ha habido cambios también. Uno de, ellos, de esos cambios fue cuando pasó la autopista, la carretera que va a Pedernales. Sí. Otro cambio fue cuando llegó la energía eléctrica. Yo vivía ahí cuando no había energía eléctrica. Claro. Vi el mundial de México 86, creo que era, yeah. cuando jugó Armando Maradona con una planta de luz en el ahí en la comunidad de Miraflores, en donde claro. están mis vecinos. ¿Y cuántas personas habían alrededor que, que estaban ahí? ¿Cuántos vecinos más o menos se contabilizaba por ese tiempo? Yo ni idea, yo también era pequeño, no, no estaba atrás del por, censo, por, yo tenía por ahí, seis, por los, los seis años, siete años, pero éramos eram, poquitos, éramos po dispersos claro. Claro. y las comunidades se juntaban, ¿no? la, la, yo creo que las comunidades de ese entonces todavía continúan, claro. son 64 comunidades, seis cabeceras parroquiales, eh, había más unión de la gente, nos juntábamos a hacer mingas, hacer fiestas, a los entierros, a la Navidad, uh -huh. por el mismo hecho que no había luz, se, se cantaba con guitarra, esa era la vida ahí. En... Y siempre hubo conciencia, tal vez Teolinda también, de dónde estaban, dónde estaban viviendo, lo que era el chocondino? Yo creo que no, ¿No? yo creo que no, yo creo que no sabíamos, no estábamos tan conscientes, una de que pertenecíamos a Quito, por ejemplo. Claro. Eh, Siempre hemos sido como el noroccidente, uh -huh. el noroccidente de Pichincha, así nos hemos llamado hasta hace pocos años y éramos solo un punto cardinal, sin tener conciencia de a dónde pertenecemos ni, ni a quién acudir claro. para. Para nada en particular. O, o sea, sea, la autoridad, digamos. No se... teníamos conciencia, no. Claro. Yo recuerdo que no había esa conciencia. Esa conciencia la hemos ido tomando recientemente. Claro, y es muy curioso cómo eh, en ese tiempo, el vivir ahí, no había mucha conciencia de dónde estaban. Pero todavía ahora, con todo el tiempo que ha pasado y, y con todo el tema de la publicidad, de la información, de la conectividad tampoco hay mucha conciencia todavía de que es el chocondino. Y yo me acuerdo, Inti, que cuando, cuando visité Inti y Acta, tú me hablabas de dónde surge el nombre chocondino para dejar de ser el noroccidente, ¿no? Sí. ¿De dónde surge chocondino? Sí, justamente, ¿no? Buscando un poco de identidad, ¿no uh -huh. cierto? Los, los del Cachi son pastuzos, los claro. de Cuenca son morlacos, el quiteño es del quiteño, claro. y nosotros, como decía Lateo, un punto cardinal noroccidente, no, no cree identidad. Y en esta lucha de buscar conservar esos ecosistemas, esos ríos limpios, etc., pues eh, exploramos o buscamos este nombre que sale de dos puntos calientes de biodiversidad, el Chocó Magdalena y los Andes tropicales. Eh, y estos, estos son lugares, hay, los puntos calientes de biodiversidad se definen como lugares, ciertos lugares en el planeta, sí, pocos lugares en el planeta, en donde a través de. La edad de la Tierra, no sé, 12 mil millones de años, etc. Hubieron estas glaciaciones, ¿no es cierto? Uh Hubo grandes glaciaciones, pequeñas glaciaciones. Y en estas glaciaciones, estos lugares como el Chocó Magdalena y los Andes Tropicales, fueron refugios para la vida, ¿no? Claro. Para la, la vida de animales y de plantas. Y que una vez que ya la Tierra empezó a descongelarse, digamos, o a tener unas condiciones... Más propicias para la dispersión, para la vida en general, volvieron a colonizar de estos lugares. Entonces, son bosques de abuelos, son claro. realmente bosques del Pleistoceno que están ahí. Y, y de ahí salió nuestro nombre, y ese es el nombre que hemos estado machaqui machaque, mm -hmm. que el Chocuandino, que es importante, porque son esos refugios de vida, igual que el Yasuní, son Ajá. refugios de vida del planeta. Eh, que nunca más los vamos a tener, no son irreemplazables, son lugares muy especiales eh, y además no son dos lugares, no claro. es un solo lugar, no es solamente un hotspot, son dos lugares, dos puntos calientes de biodiversidad que se encuentran en ese lugar, no, los Andes tropicales pegados a las faldas de las montañas y el Chocó Magdalena que ya va hasta Esmeraldas, que lastimosamente como ecuatorianos lo perdimos. Ya. O sea, ya esos bosques en Esmeraldas están destruidos. ¿Y lo perdimos por qué? ¿Por, por la minería también? Por, por todos los temas, por la deforestación, por la expansión de la, de la frontera agrícola de la palma africana aceitera uh -huh. eh, y, y por todo ese abandono que ha habido en la provincia de Esmeraldas, que además estamos, estamos viviendo ahora con la violencia. Totalmente, claro. Porque creemos que hay territorios desechables. Uh -huh. Que hay territorios descartables y el extractivismo ha apuntado siempre a eso. Uh -huh. Vamos a sacar petróleo de la Amazonía, vamos a descartar esa comunidad, vamos a desechar esa comunidad, que ellos se queden con nuestro agua contaminada, con, con el ecosistema destruido, etc. Igual ha pasado con el tema de la minería y eso ha pasado también con Esmeraldas, claro. ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias. ¿no? Y el tema del extractivismo, porque eh, aquí me voy a poner como un poco el abogado del diablo, ¿no? Para, claro. para recoger de alguna forma estas inquietudes que tiene la ciudadanía, porque dicen, claro, el extractivismo, hay quien no entiende por qué la defensa del medio ambiente, pero hay quienes dicen, bueno, pero hay que hacer esto porque el otro día me encontraba una señora y decía, hay que defender el tema de la minería, porque eso es lo que nos va a sacar adelante como país en términos económicos. Entonces, ¿cómo yo refuto eso, Teolinda? ¿Cómo yo digo, no, hay que defender eh, la biodiversidad, hay que defender nuestros bosques, hay que defender el planeta y hay otras alternativas? ¿Cómo defiendo yo eso? A ver, nosotros eh, tengo que decirte que es un territorio que nos hemos reconstruido nosotros mismos, un sí. territorio que, que ha sufrido ya un proceso extractivo uh -huh. de madera, por ejemplo. Y, y a través de la misma gente, nosotros a través del emprendimiento en turismo, en café, en cacao, uh -huh. eh, estamos generando economía. Y, y economía eh, para muchos años, eh, lo cual no ocurre con la minería. Y creo que nadie te va a negar que la minería o el petróleo produzca recursos, ¿no? Claro, claro produce, produce dinero. Pero, ¿qué hacemos con ese dinero y qué perdemos, qué ganamos? Qué perdemos, claro. o sea, ¿qué, qué estamos perdiendo, qué perderíamos en el Chocuandino? Uno todo este proceso que ya venimos haciendo desde hace más de 20 años, que te digo de reconstrucción por parte de la misma gente, y otro todo lo que tenemos el agua, la fauna, uh -huh. eh, los bosques. Entonces, eh, yo creo que eso no tiene, no tiene precio. Claro, no tiene, claro, entiendo que no tiene precio, pero por ejemplo, si yo le digo cómo priorizamos eh, este tema de los recursos y dejamos de lado la educación, la salud, eh, eh, el presupuesto que necesita el Estado en términos económicos, la deuda, todo lo demás que sale también de la minería o de la explotación de, de petróleo. ¿Cómo me respondes ahí, por ejemplo? Sí, bueno, a ver, primero hay que partir Ajá. de que el petróleo se acaba. Claro. La minería también se acaba, ¿no es cierto? Lo que te decía en algún momento, el cobre no se reproduce, no, no, no puede. Yeah. En algún momento se acaba. Eh, pero se acaba además dejando unos pasivos ambientales brutales, ¿no es cierto? Eh, la mena, el, eh, todos los desechos, las piscinas de relave con metales pesados, las aguas que salen de los pozos petroleros, ¿no? dejando una gran cantidad de destrucción a su paso que además, cuando se va a la empresa petrolera o minera, le queda al Estado o le quedan a las comunidades. Al Estado ecuatoriano no remedia nada, le yeah. quedan a las comunidades. Entonces, en ese, eh, con ese escenario uh -huh. y con el país más densamente poblado de Sudamérica, que es Ecuador, sí. en donde pones el dedo en el Ecuador, hay una familia que está tomando el agua de un río, está alimentándose de una finca o está produciendo alimentos para sus vecinos o para la ciudad de Quito. No podemos darnos de lujo, sí, porque los límites ecológicos hemos llegado a tal punto en que no hay agua para hacer extracción y para producir alimentos. Cuando tú me preguntas y cuáles son las alternativas económicas, cómo sí. pagamos educación, salud, etcétera, pues hay hay países como Costa Rica, por ejemplo, que no tienen ni una sola mina, está prohibida la minería, está prohibido el petróleo, pero tienen un sistema educativo y de salud que cubre a la mayor cantidad de gente en donde el hijo de un señor que siembra tomates y pepinillos yeah. puede sacar un doctorado sí y, y su familia puede ser curada y puede ir al médico y sus hijos pueden tener atención médica. Entonces tiene ¿sí? que ver más con voluntad política que con explotación. Y entender la vocación de este país. El 25%, y para darte datos, uh -huh. porque les encantan los datos a, los, a la gente, no sé por qué, porque hay, 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 nos gustan los datos, claro. pero el 25%, sí, de... Del, esto es el... ¿Cómo se llama esto? Es, el, ay, espérate, ya no el catastro. Ya. El catastro turístico del Ecuador, ¿sí? Uh -huh. El 25%, la cuarta parte del catastro turístico del Ecuador. ¿Qué es, qué es el catastro turístico? Camas, restaurantes, servicios de hotelería, eh, bares, etcétera, ¿sí? está aquí en el distrito metropolitano de Quito. El ya. 25% de todo el Ecuador. ¿sí? Entonces, esa es tu vocación, pues. Claro. Es el turismo. Y ahí es cuando que, que a mí no me entra en el cerebro, no, no, no he podido entender, porque cualquier persona con cuatro dedos de frente entiende que si vienen turistas a ver la ampita gigante, o vienen turistas a pagarte para ver el gallo de la peña, o a ver el samarrito pechinegro, que es un colibrí representativo de Quito que está limitado a un pequeño lugar. Sí, a un, un lugar muy pequeño. O vienen a ver ranas de cristal, o vienen a ver el anolis probosis, que es la lagartija Pinocho que vive en Mindo, que tiene una probosis enorme. Estos animales necesitan ciertas condiciones claro. en las que el tema minero se contrapone, pues porque la minería... ¿Cómo vas a sacarla mágicamente del subsuelo? Uh -huh. Los minerales no vienen Harry Potter con una varita <laughs> y te los saca, pues. Tienes claro. que meter un camión. Eso, eso que fuera sostenible. Sí, pidámosle. Tienes que, tienes que meter un, un tractor claro. para hacer un hueco, abrir una vía. Uh -huh. Y ahí esos animales, que también representan una economía, ¿sí? desaparecen. Claro, claro. Sí, y, y cuando yo conocí el Choco Andino y hablé contigo, Teo, eh, me recibiste en tu espacio, ¿cómo se llama? ¿Me recuerdas el nombre? Los Armadillos. Los Armadillos, que es un lugar hermoso porque además tienes esa conexión, no solo que tienes ese balcón donde ves todo el bosque, sino que también los... Los colibríes están ahí. Y, y aquella persona que tenga la sensibilidad suficiente con la naturaleza y ve un colibrí al lado y tomando agüita de la mano, creo que se puede completamente enamorar de lo que ve. Eh, tú también me hablabas del tema de turismo, pero así siendo abogado del diablo, y mil disculpas porque yo estoy a favor de, del, de, del Choco Andino y también del Yasuní, pero lamentablemente tengo que votar en Guayaquil, pero, pero por si acaso, ¿no? Ajá. siendo abogado del diablo también me hablabas del tema del turismo. Y yo buscando eh, a ver alguna cifra, dice, según datos del Ministerio de Turismo, sin tomar en cuenta el flujo migratorio de, 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 de migrantes, en este caso venezolanos, como lo contabilizan, el Ecuador, al Ecuador llegaron 1.194.000 extranjeros en el 2022. Y este flujo representó 162% eh, por ciento más que los bajos niveles registrados en 2020 durante la pandemia. Pero si bien el turismo dice que es la tercera fuente de ingresos de exportaciones no petroleras para el país, su impacto económico es menor. Al que aseguran colectivos como Yaes Unidos, etcétera, que impulsan la consulta popular. Entonces, estoy viendo esto que sale también de los medios de comunicación, que juegan un papel importantísimo en este tema de la consulta. Entonces, claro, cualquiera persona ve y dice, claro, es la tercera fuente de ingresos por exportaciones, ¿eh? pero no es suficiente. Sin embargo, Teo, me recibes allá, es un lugar al donde quiero regresar, y no es el único lugar, sino que hay más, porque todo el mundo está unido en este tema. ¿Qué me ofrece el turismo allá, como decía Inti, para sostener eh, el tema de, de que no haya minería y que el Chocó esté, esté libre de esto? Bueno, yo creo que el turismo tiene esa, esa virtud de distribuir la economía sí. eh, de una manera más eh, equitativa, sí. diría yo. Eh, tiene la virtud de ser eh, sostenible en el tiempo, uh -huh. porque mi, mis nietos, mis bisnietos, sí. podrían seguir viviendo del turismo, lo cual no tiene la minería. Uh -huh. Eh, es muy amable, no sé, cuando tú estabas ahí, o sea, tú ves qué alegría que tiene la gente. La gente llega, ve el Chocó, ve los colibríes, ve el paisaje, te llenas, todo, sí. te llenas de energía. Yo digo, quien visita el Chocó no puede estar a favor de la minería, porque uh -huh. solo ves, solo respiras, solo sientes. Uh -huh. y, y sabes que hay algo más, que hay algo más que. Que claro. mineral bajo el suelo que te puede dar un recurso económico. Entonces, eh, te da calidad de vida, uh -huh. te da esperanza. O sea, eh, mi hija, sus hijos, yo creo que pueden tener una vida eh, una vida buena. Sí. Más digna. Pueden aspirar una vida digna. Entonces, todo eso, o sea. ¿Cómo lo cambias? Si tú llegas a lo que viste, viste uh -huh. el paisaje, viste los colibres y ves ahí unos túneles o ves volquetas sacando material minero, o sea, dime tú, ¿qué turismo vas a hacer? ¿Qué esperanza? Uh -huh. O sea, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué imágenes te trae? Entonces, yo creo que la gente que, que no conoce el Chocó es la única que puede estar claro. en contra de, de, de nuestra consulta. Claro, porque lo que no se conoce, ¿para qué defenderlo? No? Porque, bueno, yo, yo no Exacto. he ido, para qué. Y por eso siempre le decimos a las personas que conozcan el país, porque no solo es el Chocó, es Yasuní y son otras zonas también. Por ejemplo, ahora hablando de, de turismo, veía en las noticias el tema de Galápagos. Galápagos, que es un paraíso dentro de Ecuador, así como el Chocó, así como el Yasuní, pero vemos a un turismo indiscriminado y sí. vemos que las playas están llenas de turistas. Cuando fui hace poco veía también papeles en la arena, que puede ser que vengan del continente, como puede ser que también lo dejen ahí, porque hay que ser claros, no estamos muy conscientes de cómo cuidar el planeta desde nuestras casas, o sea, ni sabemos reciclar, ni sabemos botar la basura como es. Pero viendo este tema de, de, de Galápagos y otras zonas de, de turísticas de reserva también en Latinoamérica, ¿cómo evitamos que si bien es cierto, damos la alternativa de turismo, no se convierta en algo indiscriminado y que mañana sean los turistas los que estén dañando el ecosistema y la biodiversidad en el Chocó? ¿Cómo sí. hacemos ahí? ¿Cómo puede ser sí, el turismo sostenible, básicamente? Todo tiene, tiene, sí, hay, hay un impacto, ¿no es sí. cierto? El turismo también tiene un impacto, tiene que ser manejado, tiene que hacerse estudios de capacidad de carga, que ahora ya no se llaman estudios de capacidad de visitantes. Uh -huh. Hay que zonificar, hay que respetar las áreas núcleo de la reserva de biosfera. A nosotros no se nos ocurriría eh, poner una mina en Galápagos, ¿no es cierto? Porque se nos va a ocurrir poner en la séptima reserva de biosfera, que es el Chocondín, una mina. Eh, pero el turismo de alguna manera es manejable, es recuperable, uh -huh. igual que la agricultura. O sea, ¿Sí? no hay que olvidar que el, el Ecuador también necesita agricultores y uh -huh. agricultura, ¿no es cierto? Para poder alimentarnos, pues somos un montón de ecuatorianos. Y hay que entender que el 30% de la mano de obra la absorbe la agricultura. Uh -huh. ¿sí? el, do, el, el, el turismo absorbe 12 veces más mano de obra que la minería. ¿Sí? La minería es apenas del 0.4, los dos proyectos que están abiertos. Nada más. Yeah. Es una mentira, eso es un cuentazo. Y más allá de los números que tanto les gustan, ¿no es cierto? Que Yo me pregunto, Alondra: o sea, en, en, en la Amazonía, norte de la Amazonía, hay buena educación, hay salud. Las comunidades a las que se les desangró con el petróleo, ¿no es cierto? Uh -huh. Les dejamos contaminados de eso, están mejor. Están más educados, en esmeraldas. Los, los, los jóvenes que ahora andan de sicarios matando a todo el mundo han tenido uh -huh. oportunidades gracias al petróleo en este país. No, no se ha desarrollado. Se han desarrollado las élites, ¿no es cierto?, económicas y políticas que nos han gobernado por años aquí. Claro. Esa es la verdad. El dinero del extractivismo ha ido a esas pocas bolsas. Uh -huh. Esa es la verdad. Entonces, más allá de las cuentas. Está lo que dice el ateo. ¿Cuánto cuesta un río limpio? ¿Cuánto cuesta el Mashpi fluyendo limpio y que la gente baja en feriado y se baña en una poza o se baña en una, en una cascada? Uh -huh. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? Incluso podríamos contabilizar aquí del Chocuandino los bosques que están en la parte baja de pacto de Mashpi, de las parroquias más bajas. Juegan un papel sumamente importante en el ciclo del agua, uh -huh. ¿no es cierto? Mucha de esa agua se genera a través de la evapotranspiración. Los árboles, al respirar, generan humedad. Esa humedad viene flotando por vientos de convección que chocan contra el volcán Pichincha y esa agua va a parar en el sistema de agua potable noroccidental que provee 250 litros de agua por segundo a barrios como la Pizulí, la Roldós, la Concepción, aquí en Quito. ¿Cuánto vale ese sistema hídrico? ¿Cuánto vale ese árbol que está respirando por nosotros allá abajo? Claro. Esas cuentas no, no, no entran en las fórmulas de estos señores. Que pretenden el extractivismo como la solución del. País. Claro, y tal vez no entran por, porque lo ven de manera muy subjetiva, porque creo que el medio ambiente o la protección del medio ambiente nunca ha generado lo que puede generar, el capital que puede generar también la, la, la explotación, tanto minera, petrolera, etc. Recuerden que esta es una iniciativa de Ingobernables y FES Ildis Ecuador, también para conocer las propuestas de los binomios y también adentrarnos a estos temas que son muy importantes y que no podemos dejar de el Chocó Andino, una reserva de biosfera situada dentro del área metropolitana de Quito y considerada como un paraíso para ustedes, Teo. ¿Sí y, y, y creo que es muy importante. Y ahora te voy a preguntar por qué también el paraíso. Buscan prohibir la minería en seis parroquias rurales de Quito que conforman la mancomunidad del Chocó Andino: Nanegal, Calacalí, Nono, Pacto, Gualea y Nanegalito. Paraíso. Por el tema de los animales también, de la biósfera, de qué es lo que más me aporta el choco andino, además de poder ir, por ejemplo, a ver un zumzum, un zum, como le digo yo, un colibrí, o, o ver la rana, etcétera ¿Qué más me puede aportar, también a título científico, incluso el choco andino? Pues sí, eh, ahí en el corredor del oso, que es donde estuvimos, donde tú estuviste y donde sí. yo vivo, eh, mira que se hace turismo científico. Sí. Gente viene de, de muchas universidades extranjeras justamente a investigar eh, la biodiversidad que tenemos ahí que es... Eh, por algo somos reserva de biosfera, ¿no? Por uh -huh. las condiciones que tenemos ahí. Entonces, ahí pueden encontrar eh, el oso de anteojos, por ejemplo, los colibríes que tú ya conoces. Dice eh, que hay 66 osos de, oh. Monitoreados, claro. Todo eso es parte del trabajo de investigación científica que se hace, ¿no? Había más, ¿verdad? Bueno, eh, había más en algún tiempo. Sí. Como te conté, venimos de un proceso extractivo súper fuerte. Claro. La gente vivía de la madera. Casi se extinguió el oso de, de anteojos. Este trabajo que estamos haciendo... Eh, la gente de las comunidades, porque nosotros cuidamos nuestros propios bosques, no el oso vive porque el señor de la finca de acá, el señor de la finca de por acá, la reserva de allá, ha decidido conservar. Entonces, por eso es que los osos están volviendo a crecer ya. y a reproducirse. Y gracias a eso, pues eh, hay, hay que monitorear, porque posiblemente si no hubiéramos entrado en ese proceso, no tendríamos ya. O sea, Quito ya no tendría osos, por ejemplo. Y es una especie en peligro de extinción. Por supuesto. ¿Y es sí. la única que habita en los Andes, o sea, es una especie realmente única. Por supuesto, es el único oso que, que habita en los Andes, sí. Claro. Y si ustedes no hubieran hecho este trabajo de unirse y proteger, probablemente estuviera ya extinto. Estoy segura que estuviera extinto. Y cuando tú me dices eh, ustedes, o sea, los vecinos, la, la mancomunidad... Eh, 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 la gente, sí. La gente. Los vecinos. ¿Quiere decir que las autoridades nunca han estado pegados a las intenciones de ustedes de proteger el Chocó? A ver... Nosotros hemos solicitado a las autoridades sí. la declaratoria de áreas de conservación, por ejemplo. Uh -huh. El Corredor Ecológico de los Andinos es un pedido de la comunidad, sí. pedido al municipio de Quito, que, se de que declare área protegida a 65 mil hectáreas. Entonces, es una especie como de voluntad de, de la misma gente, uh -huh. eh, que digamos que en un acuerdo con el municipio declaramos área protegida en propiedad privada. Entonces, sin la voluntad de la gente no podríamos declarar ya. una área protegida. Ya. ¿Y ahora hay alguna diferencia en el tema de declarar en área protegida eh, eh, propiedad privada o pública? ¿Hay diferencia en cómo se manejan estas cosas? Claro, eh, las nuestras son justamente propiedades privadas, por eso son áreas eh, municipales. Las áreas estatales tienen otro tipo de regulaciones. Las nuestras son posibles porque son áreas municipales. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se considera bosques donde vive gente, entonces tienen otro tipo claro. de manejo. Claro. que la gente tiene que producir, tiene que comer, tiene que sembrar, tiene que tener actividades productivas, que tienen que hacerse bajo ciertos parámetros para que el área siga siendo protegida. Y ahora Inti, el Chocó fue declarado reserva de biósfera por parte de la UNESCO en 2018. Si yo leo esto, para mí es suficiente y creería yo que ya en términos de autoridades, en términos de gobierno, si la UNESCO me está diciendo que esto es una reserva de biosfera, no no te metas ahí, o sea, porque ya lo está viendo otro tipo de organismo. ¿Por qué entonces hacer una consulta? O sea, no ha sido suficiente la declaratoria de... O sea, me, me parece un poco absurdo este hecho. ¿no? Sí, es absurdo. Totalmente, claro. es igual que la del Yasuní. ¿Por qué tenemos que consultar? Claro. Para no destrozar un área protegida. Ajá. O sea, no. Pero sí, eh, eh, absurdos suceden aquí, ¿no? Sí. <laughs> y, y lo que decía la Teo, además de la reserva de biosfera, la, la, ¿por qué se de, declara una reserva de biosfera? Sí porque además de que tiene estas condiciones que cuenta la Teo, ¿no es cierto?, de, de los osos, sí. no hay muchos osos en el planeta, que hay uno, una especie, eh, todas estas condiciones biológicas, digamos, también ha habido un proceso, ¿no es cierto?, eh, de, de, de recuperación cultural, por eso nos pusimos Chocuandino, pero también de conformación de áreas. Entonces uh -huh. tenemos 20 reservas privadas, una de ellas es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, igual que el Parque Nacional Cotopaxi. Sí, ya, claro. ¿No es cierto? Eh, o, el, o, o qué sé yo. Eh, o, el, o Galápagos, uh -huh. está ahí, se llama Bella Hay otra área, la única área, eh, el único reserva geobotánica del Ecuador está ahí. Se llama Pululagua. Yeah. Es parte de la reserva de biosfera. ¿no? Entonces hay todas unas condiciones que hacen que ese lugar se declare como una reserva de biosfera. Y obviamente, eh, apegado a esto, tendría que haber un plan uh -huh. desde el Estado. O sea, estas son... No hay, no hay 50.000 reservas de biosfera. Hay 7 reservas de claro. biosfera. Galápagos, Yasunicho, Cuandino, Sumaco, Bosque Seco, ya no me acuerdo las otras, pero hay 7. Esos territorios deberían ser tomados. Por el Estado, si habría un Estado, si habría una, un, 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 no sé, un, un trabajo programático. Voluntad, un, claro. Un Estado que mínimamente programe, ¿no es cierto?, planifique, entienda el Estado que estás gobernando, dirías, bueno, estos siete espacios que fueron declarados a nivel internacional por sus características, vamos a hacer que ahí empiece a funcionar un nuevo modelo, una claro, forma diferente. Pero no sucede. Basado en la biodiversidad. No pues, ahí es donde quieren hacer extractivismo, ahí quieren hacer petróleo por acá, ahí <laughs> quieren hacer minería. Pero ¿no? o sea, y me río por eso porque porque no se entiende, no es como claro. Como que te diga, no, tu casa está protegida, nadie va a entrar aquí, pero entonces después el Estado diga, le diga a todo el mundo, no, pero entren a la casa de Teo, a la casa del Inti nomás, hacer lo que quieran y comerse todo lo que hay adentro. Entonces, eh, es un poco absurdo, además, porque el otro día hablaba con, con otro Inti, Inti Gronever, y él decía, no es que estamos en contra, y por eso le voy a preguntar, no es que estamos en contra de que no suceda este tipo de actividad. Pero no lo hagas donde está protegido, ¿no? Claro, y ahí hay, 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 una, hay, hay que hacer una, una aclaración, porque desde el otro sector, ¿no es cierto?, desde los que están apoyando el otro lado, dicen, bueno, eh, la UNESCO no te prohíbe hacer eh, minería en reservas de biosfera. Ya. Y es, eh, y es así, te dice que no puedes hacerlo solamente en áreas núcleo, puedes hacerlo en zonas de amortiguamiento y en zonas de transición. Ya. ¿sí? Eso te dice la UNESCO. Pero aún así. Si es que llega, y en el Chocó las concesiones mineras están en el área núcleo. Uh -huh. O sea, es lo más absurdo. O sea, núcleo es lo más importante. Es lo hay... más importante. Lo más conservado, lo con mayor la biodiversidad. Ahí, este, ahí ahí. Está la y ahí sí, están las concesiones mineras. Exacto. Si llega a darse, nos quitan, pues, claro. la categoría. Dicen, papá, Ecuador no puede, no, no pueden mantener un, un territorio con claro. biosfera. Y, y, y hay consecuencias de esto que la tengo aquí anotada, pero eh, justo veía en las investigaciones. Según el Catastro Minero del Ministerio de Energía, en el Chocó Andino el Estado ha aprobado 14 eh, concesiones mineras de pequeña, mediana y gran escala. Eh, ¿Esas, no es que todas están en el núcleo o todas están en no. el núcleo? Explíqueme. Algunas están en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera, que de hecho el compromiso Ajá. en su momento del Estado ecuatoriano no voy a dar nombres de ministros, uh -huh. era desgraficar estas concesiones para mandar el expediente a París para que sea declarada la reserva de biosfera. Ya. Yeah. Nos dijeron que sí, tengo documentos donde dicen que se desgraficaron. Los, los señores de las Naciones Unidas, UNESCO, del hombre y de la biosfera, están convencidos de que no existen esas reservas, esas áreas mineras en la reserva núcleo. Y ahora nos salen, cuando sale el catástrofe, que continúan ahí. Ajá. Esa sobre las áreas mineras, ¿no es cierto?, de, 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 del área núcleo. Claro. Pero después tenemos un montón de otras áreas mineras, concesiones mineras, que se concentran sobre centros urbanos, como Pacto Igualea. Pacto Igualea, según el Plan de Uso y Gestión del Suelo del municipio de Quito, ¿Sí? son barrios de Quito que tienen sus anillos de crecimiento, ¿sí?, o sea... Ahí dice clarito, aquí dice: Yo tengo el mapa, dice suelo residencial tipo 1. Suelo residencial tipo 1, no dice suelo de explotación minera tipo 1, dice suelo residencial. Claro. Y, y el, el, el municipio de Quito no ha hecho nada por hacer cumplir eso. ¿Y, y cómo, cómo, cuando ustedes se enteran que eso está sucediendo? O sea, que tienen concesiones mineras en el núcleo, que probablemente si empiezan a trabajar, eh, destruyan absolutamente todo el chocó eh, en nada, en, en tiempo mínimo. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde toman la iniciativa, no, a ver, se acabó y vamos a hacer la consulta. ¿O cuál fue la reacción de toda la comunidad? A ver, yo creo que empezamos ya a pensar en, en la consulta cuando ya veíamos que no podíamos hacer. Claro. O sea, ya las, las concesiones las teníamos encima. Yo vivo, donde tú estuviste. Sí. Donde yo vivo, ahí hay una concesión minera. Ese es el corredor ecológico de los Andinos, zona núcleo. Ahí están dos concesiones, la 3 y la 14, si no recuerdo mal. Entonces... O sea, no tiene lógica, nosotros tampoco entendemos. No deberíamos nosotros <laughs> proponer una consulta, debería ser una lógica desde el Estado, claro. pero nos ha tocado poner, poner esta consulta porque ya veíamos que no, no hay forma. Y, y sabes que yo creo que, que es el desconocimiento lo que nos ha puesto sí. en, este, en, en, en esta disyuntiva, porque yo creo que si los quiteños y los ecuatorianos supieran todo esto que te estamos contando, claro. o sea simplemente por lógica van a defender, porque no tiene lógica que hagan cinco concesiones mineras, que se, hagamos cinco áreas de conservación, y hay mismo encima doce concesiones, eh, que son las que están aprobadas, pero están esperando ocho más, es decir, tendremos ocho luego y tendremos, quién sabe, más de aquí claro. en adelante. ¿Cómo? O sea, ¿qué lógica? ¿Con no qué tiene. lógica? No. ¿Y ¿Con qué lógica pones una mina en un centro urbano? Claro. No tiene ninguna lógica. Entonces, yo estoy segura que es el desconocimiento... El que hace hace que no salgan todos los quiteños a reclamar. Porque claro. deberíamos reclamar. Sáquenme un poquito de la ignorancia. Cuando dicen eh, una mina en, en esta zona urbana, ¿es parecido a lo que mm, sucede en Saruma? Saruma? Sí, ¿Es parecido? Es eso? parecido. O sea, son cuadros, son concesiones entregadas a empresas dentro de áreas urbanas. No solamente eso a Londres, están sobre áreas arqueológicas áreas de conservación y sostenibilidad el municipio de Quito. De hecho, una de las empresas ya destrozó, destrozó, destrozó las, las pirámides del pueblo Yumbo en una de las áreas. Allá y esto conocimiento, el ¿viste paciencia de las autoridades? Sí, o sea, de todo, la todo la el mundo ley, lo sabe. De, 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 lo sabe la, el alcalde, lo sabe la prefecta, ya. lo saben los ministerios. Entonces, cuando ves que el Estado ecuatoriano no logra planificar, no logra además controlar, uh -huh. Recurrimos pues a lo que tenemos. Por suerte tenemos una constitución que de alguna manera garantiza derechos. Claro, pero, pero aún así es como, sí, por suerte tenemos esta constitución, pero es otra vez estar pidiéndole a la gente, ayúdame a salvar una cosa que debe ser salvada, que no es que ni siquiera te tengo que preguntar, o es sea, una cosa que ya debería ser así. Ahí yo estaba investigando sobre el tema de las concesiones, porque para mí también es un poco difícil entender cómo, cómo funciona esto. Dice, de las 14 concesiones mineras en la zona... Dos fueron archivadas Ajá. y las 12 que todavía están inscritas en catastro ocupan 10.780 hectáreas, el 8,9% de las eh, 120.000 que conforman las seis parroquias del Choco Andino. De estas, ninguna concesión está en fase de explotación, todas están en exploración. ¿Eso qué significa? Todavía no están funcionando ahí, sino que están viendo si pueden funcionar. Sí, a ver, no, sí hay, hay algunas, algunas concesiones mineras, eh, algunas de empresas mineras más bien que sí tienen licencia de explotación sí. ya está y los y bueno lo estaban haciendo hace poco, está parado, está, está ahorita está detenido. ¿Detenido por el tema de la consulta o por algo más? No, detenido por falta de permisos, ah, ya, okay. falta de, 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 de un montón de cosas. Uh -huh. es, eh, mucho de eso está, han caído en ilegalidades, están explotando incluso en concesiones mineras que no les pertenecen, ya. Eh, destrucción del patrimonio arqueológico. La consulta es, es una de las cosas que ha sucedido, porque también hay unos procesos jurídicos legales que hemos llevado como comunidades, como mancomunidad, para... Para luchar contra este tema, ¿no? Eh, pero, pero sí, la, 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 cuestión es que eh, hay que pensar que, que es, es, hay comunidades ahí, ¿no? Claro. Que, hay, que, hay, que hay gente viviendo ahí, que, que más allá de eso tenemos que, la necesidad de ese control del Estado, necesitamos que el municipio tome en cuenta tenemos los mismos derechos como, como este barrio Totalmente. en el que estamos ahorita. Claro, claro, bueno, no, porque entonces... esté, no, no porque esté a unos cuantos minutos del centro, no, no hay por qué no prestarle atención. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo una entrevista que eh, le hacían una representante de la Cámara de Minería, y claro, eh, obviamente se tienen que defender, ¿no? Pero decían que en caso de ganar el sí y aprobarse una prohibición de la minería, las 12 concesiones permanecerán activas, pues la ley no es retroactiva. Quiere decir que si gana el sí, igual estas concesiones van a, a trabajar ahí, van a seguir explotando esto, o... Es correcto. O sea, el, esta, sí. No. Sí, 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 ya entiendo que es confuso. Sí, eh, no es retroactiva, yeah. pero eh, seguirán trabajando las concesiones que ya están entregadas eh, hasta que se extingan sus, sus permisos. Sus permisos. Nada más. Y, pero, Aún las que están en el núcleo, como ustedes me están comentando. No Según deberían. la ley, no deberían, pero la ley... Eh, lo que nos ha dicho la Corte Constitucional es eso. Así que, como no es retroactiva, trabajarán hasta que se extingan sus permisos. Esto es igual, es bueno para nosotros. ¿Sí? Es bueno porque estamos evitando que entren más. Okay. Serían ocho más en muy corto tiempo y de ahí no sabemos cuántas más. Ya, yeah, ok. Entonces, okay. es bueno. Y que se extingan en un tiempo eh, también es bueno porque no se van a renovar esos permisos y, o sea, estamos. Haciendo todo lo que esté en nuestras manos. No yeah. podemos tenerlo todo, no podemos decir, bueno, fin, se acabó todo, no podemos. Pero estamos usando los mecanismos que, que tenemos y que podemos para hacer lo mejor. Y creemos que, eh, o sea, viendo ya la presión también de la gente, uh -huh. o sea, yo creo que no se atreverán también a, a seguir explotando, ¿no? Ay, no eh, sé, Teo, la verdad, porque. No sabemos, no sabemos. <laughs> no, <es> que... <laughs> no sabemos, pero en todo caso, eh, claro. si estamos prestos a cumplir. Exacto. Eh, sí. Y eso es bueno, o sea, eh, porque ya está un poco desesper eh, con desesperanza, porque, claro, sí, la ley no es re retroactiva y de alguna forma este discurso lo utilizan las personas que defienden la minería para, para esto, para quitarte la esperanza. O sea, ¿para qué voy a votar por el sí? Si igual van a estar ahí. Pero lo que me comentas es: ok, van a estar ahí hasta que terminen los permisos, pero no me entra ninguna más. Que si los dejamos que entre, puede ser 8, 10, 20 y se acaba el chocondit. Eso, Eso toma es. en cuenta también que los permisos tienen un tiempo de caducidad, o yeah. sea, caducan. Es para cierto tiempo cada permiso. O sea, yeah. no es que te dan hasta que extraigas el material, no. Cada, cada proceso tiene su permiso. Y yeah. estos permisos tienen un tiempo y caducan. Caducan y fin. Yeah. ¿Cierto Enti? Sí, sí. Y ahí hay que tomar en cuenta otra cosa. ¿no? Mm -hmm. En el país... Eh, no se cumplió. Cuando, cuando salió la, 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 la nueva constitución, a la par salió una cosa que se llamaba el mandato minero. Sí. Yo no sí. soy abogado, así que no sé cómo se llama uh -huh. la, la herramienta. Se llamaba el mandato minero. Ese mandato minero lo que buscaba era ordenar. Era justamente buscar una forma de, eh, de, de, de ordenar el tema de la minería. No puedes entregar todo en todo lado. Exacto. Hay algunos lugares que tienen que ser conservados, otros que se, que se verá que se hace, pero no puedes agarrar y. Entreguemos el país entero. Para eso era el mandato minero. Claro. La mayoría de esas concesiones mineras que están en el Chocondino no cumplieron el mandato minero. Son ilegales, por sí, eso. Claro. Porque hubo un mandato constitucional en el que se decía: bueno, vamos a borrar todo, vamos a revisar. A ver, señor Juan, usted tiene una concesión minera. No explota hace 10 años. Bueno, entonces, entréguela al Estado. Usted, señor, señor Pedro, usted no pagó los impuestos por esta concesión. Entréguela al Estado. No pasó eso. Ya. Se quedó ahí. Claro. Entonces, ojalá la consulta... Bueno, una cosa, tenemos que ganar la consulta. Claro. Tenemos que defender la consulta. Ajá. Por eso tiene que ser arrasador esto. Uh -huh. y, lo, y lo tercero es que tenemos que revisar, pues, uh -huh. qué pasa con las condiciones mineras. O sea, que la consulta nos sirva además para eso. A ver. ¿Por qué esta concesión minera está dentro de la ciudad de Pacto? Claro. ¿Por qué esta concesión minera está en la zona núcleo de la reserva de biosfera? Uh -huh. ¿Qué pasa con los impuestos de esta concesión minera? Hay que hacer una revisión. De claro, eso. hacernos las preguntas y como ciudadanos, no solo las personas que viven en el Chocó, sino como ciudadanos en general, Exacto. porque es parte de nuestro territorio. Y eh, asimismo, cuando eh, la Cámara de Minería hablaba de esto, de, de que la ley no es retroactiva, también la representante decía que... Dice, la presidenta de la Cámara de Minería lamenta que la comunidad impulse la consulta para prohibir la minería informal porque eso solo abrirá la puerta para la minería ilegal. Yo estoy leyendo este reportaje, claro, porque tenemos esta conciencia, sí me indigna un poco que la justificación sea esta, entonces... Me indigna un poco que la justificación sea ah, pero la ley no es retroactiva, entonces voten por el no. Y también el hecho de que claro, pero ¿por qué están en contra de la minería legal? Porque en nuestra mente lo legal es bueno, si le va a abrir paso a la minería ilegal. Entonces, claro, uno entra en esta contradicción y aquel que no está todo eh, eh, profundamente informado, cae en Así. este error y vota porque ya, pues claro. entonces, ¿cómo entendemos esto? A ver, es, es sencillo para mí es sencillo y Ajá. les voy a contar. A ver, ¿quiénes hacen minería ilegal en el Choco andino? Son empresas formales, legalmente constituidas. Exacto. Esas son las Exacto. empresas que están. Esa es la minería ilegal que ahorita tenemos en el Choco andino. Eso no te dice la Cámara de Minería. De Ajá, minería. No claro. te dice nadie. Pero es, son empresas formales, son concesiones legales. ¿Cómo te haces minería ilegal? ¿Por qué no sacas los permisos? Uh -huh. Porque no, no, eh, no, no respetas los parámetros ambientales. Porque ni siquiera sacas el permiso municipal que sacaría cualquier negocio, una peluquería. Uh -huh. Ellos no lo hacen. Entonces, eh, ahí es cuando se cae ese argumento claro. de la minería ilegal. ¿Y quién va a garantizar? O sea, ¿quién va a garantizar? Dicen, sí, la minería legal, pero. Eh, me dijo una periodista hace poquito, ¿no? Dice, pero en Canadá sí funciona la minería legal y ha transformado el país, eh, Canadá, como era antes de la minería. Y comenzó a ver, le digo yo, prende el noticiero de la noche y veamos cuánto nos parecemos a Canadá. <laughs> o sea. O sea, ¿cómo hablamos cosas así? ¿Cómo, estaba pensando, ¿Cómo yo? hablamos cosas así? Entonces, no podemos hablar eh, con esos ejemplos, no, claro. no, no podemos. Y yo creo que la ciudadanía no sabe esto, ¿no? Que son las empresas legales de, de, y constituidas, normales, que están con un RU, mm -hmm. con cosas, y son los que hacen minería ilegal. Y yo una vez fui, Ponce Enríquez puede ser, donde hay muchísima minería, ¿verdad? Eh, y, e hice un reportaje allá y estamos de alguna forma persiguiendo esta minería ilegal para, para reportarlo porque además con la minería ilegal ya voy a, a ese punto también viene un montón de situaciones alrededor en, en las comunidades que traen violencia que traen inseguridad que traen eh, trata de personas un montón de cosas. no que eso eso no lo vemos cuando hablamos de minería solo pensamos que el extractivismo es maravilloso porque el país va a mejorar pero no vemos lo que viene eh, lo que está detrás en el término social. Y también hay personas, incluso los policías, cuando fui en ese momento, que me estaban indicando dónde estaban haciendo minería legal, me decían eso. O sea, que realmente la minería legal no es que yo a Londra vine y dije, bueno, déjame ver, déjame sacar algo por ahí, un mineral, y lo estoy haciendo ilegal porque no pedí permiso, sino que también estas empresas formales, establecidas, son aquellas que permiten y que además se benefician de esto, ¿no? O sea, sí. estoy en lo cierto. Sí, sí, así uh -huh, es, totalmente, así es. totalmente. Y ese es uno de los impactos, en el, en el Chocuandino, en la biosfera, no tenemos desarrollada la minería, hemos luchado muchísimo para sí. no permitirlo, pero sí tenemos impactos. Claro. Y el impacto más brutal que, que, que podemos sentir es la fragmentación social. Uh -huh. sí, estas comunidades que te decía, cuando yo era pequeño, nos juntábamos a hacer la Navidad, a un entierro, a tocar la guitarra sin luz, había una solidaridad, había sí. un... Un, 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 no sé, no sé cómo explicarlo, pero un, un, un tema rural muy fuerte eh, y la minería se ha encargado de destruir eso y ha destruido desde que a las familias les ha dicho a los jóvenes vengasen a trabajar, claro, ¿no es cierto? Esos jóvenes han abandonado la finca, han abandonado a sus papás, la mayoría de, de, de agricultores ahora son mayores, uh -huh. ¿sí? Porque los jóvenes además en esta lógica en la que hemos vivido como país, en donde las las oportunidades están en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Migran eh, o están pensando cómo migrar porque allá no tenemos una universidad, no tenemos un colegio bueno, uh -huh. técnico, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil para estas empresas inescrupulosas entrar y romper y coaptar a los jóvenes, romper el tejido social, ¿sí? Por eso los que están defendiendo ahí la vida son mayores, claro. son agricultores, son la gente que está exportando la panela, que dicho sea de paso, del Chocuandino sale, se producen 5 millones de dólares en panela orgánica. ¿5 millones de dólares? 5 millones de dólares anuales salen en panela orgánica. No solamente es el turismo, claro. es también la panela, es también el 5% de la alimentación de Quito. Ajá. Sí, tal vez no suena mucho, pero es el 5% para la ciudad más poblada del Ecuador. Sale del Chocuandino. Justo tenía aquí Inti y Teo, dice, en Pacto y en Anealito existen asociaciones de productores de panela orgánica que se exporta en Europa. Yo me acuerdo cuando visitamos con Tupac eh, eh, el bosque, eh, me hablaba, eh, Inti me decía que claro, que si se acepta el tema de la minería y todo eso, las certificaciones internacionales se pueden caer totalmente. Y eso sí afectaría el tema de turismo, de la inversión, de todo esto, ¿no? Efectivamente, si Solo con el hecho de que exista minería cerca de la producción de panela orgánica, claro. las certificaciones orgánicas eh, las revierten. Ah. Entonces, ¿estas certificaciones apoyan también al, al vivir el día a día de, de los que viven ahí? Por supuesto, esto alimenta... En, hay una sola, por ejemplo, eh, asociación panelera que eh, tiene 200 familias que viven wow. y tenemos varias de esas. Claro. Claro, entonces estamos hablando de mucha gente eh, que vive de la panela, por ejemplo, y si es que viniera la minería, no pueden exportar. ¿Qué pasa con toda esa gente? Eh, habría que preguntarle a la, a la cámara de minería, por ejemplo, ¿qué pasa con esta gente? Eh, la gente solo con saber que, hay mine que puede haber minería, ya no vendría el turismo. Simplemente yo le pregunto a cada persona que viene. Eh, si se bañaría una cascada, si ¿sí sabes si por los alrededores no. hay minería. Simplemente no. Claro. Entonces, ¿y a eso quién te responde? No, y sobre todo eso, o sea, ¿quién responde por estas? Por ejemplo, hablemos de esas 200 familias eh, eh, que trabajan con el tema de la panela. Claro. Viene la minería, se terminan las certificaciones internacionales, no pueden trabajar. Entonces dime, ya chévere, ¿cómo le vas a dar trabajo? Porque entonces ahí se derrumba toda esta teoría de que con, la, con el extractivismo, con el petróleo, no sé qué, va a haber mucho más trabajo. Y no, Así se es. quedan empobrecidos y tienen que buscar qué hacer. Y probablemente, claro. La única solución es o irse del Chocó e inmigrar o también caer en, en temas de inseguridad, en temas de delincuencia, porque eso es lo único, que la alternativa que nos está dando el país. ¿no? Exactamente. Claro. Y ese es uno de los rubros, estás hablando de la panela, justo la teo, ¿Otro? 200 personas en ese, en ese rubro nomás. Eh, nosotros tenemos las estadísticas, son, son 2,800 personas trabajando en el rubro de la panela directa e indirectamente. Ajá. ¿sí? Tenemos el tema de la ganadería, ¿no es cierto? ¿Sí? Produces quesos, yogures, leches, No, no, es una aquí no, no, es una parroquia sumamente ganadera, ¿no es cierto? Es lindo, ¿no? no uh -huh. Además ahora es un destino culinario, <laughs> se van allá los fines de semana los quiteños. Eh, Nanegalito también tiene como cinco queseras. ¿Sí? Que somos es, que mozzarella, claro. etcétera, ¿no? Entonces Pero, hay una hay una, una gama, uh -huh. el café, el cacao que decía el ateo, ¿no? Uno de los mejores chocolates del mundo salen del chocolate. Claro, claro. El claro. café de altura es excelente. Entonces somos, según el censo 2010, dicen que van a sacar un nuevo censo. Pues, hasta el 2024, <laughs> creo que dicen. Pero según el censo 2010, somos 18 mil personas, 18 mil almas que vivimos claro. ahí, que trabajamos ahí, ¿sí? que tenemos una economía, que los señores mineros dicen seguridad jurídica, tenemos el derecho a la seguridad jurídica. Exacto. ¿A dónde? Dime una, una, una mina que pueda absorber la mano de obra de 18 mil personas. Uh -huh. O solamente del sector de la panela, 2.800 personas. Uh -huh. Una mina. Pruégame, una mina en el mundo Pero, que pueda... ¿Para quién es la ganancia de los que están haciendo minería? Nuevamente, para el dueño de la empresa, ¿no es claro. cierto?, que tiene la expertise, si es que es experto, Ajá. que eh, eh, me imagino para la caterpillar, ¿no es cierto?, estos que hacen estos, sí, cam es estos camiones es gigantes, y para el gobierno de turno que claro. hayamos elegido corrupto como siempre, claro. ¿no es claro. cierto? Claro. Ya, hasta ahí va esa plata, ese dinero se va a pocas manos, es la ambición de poca gente. Y si dijeran, por ejemplo, que todo el dinero de repente cambia el mundo, y dicen que todo el dinero de la minería... Eh, legal va a ser para aportar al chocuandino para el crecimiento, no sé qué, todo, todo. Eso, Ahí, que, un ya, punto ya, de hadas, ¿no? ¿Sí? Porque eso no ha pasado. Pero, vamos, pero, pero pensemos un poquito, ¿ahí estaríamos de acuerdo con que haya minería le, eh, legal, lo que sea? ¿O simplemente la minería no debería? No, no, no debería, no, no, no se puede, simplemente porque hay una, hay una gama de oportunidades sí. en ese territorio. Pero que además que están vinculadas a una biodiversidad cultural. Exacto. ¿Entiendes? No, es, es nuestro patrimonio que ni siquiera tiene precio, ¿no es cierto? Una persona que aprendió a hacer panela, que es mágico cuando vas a ver cómo se hace la panela, se le quita la humedad, es, es realmente una cosa increíble a mí. Sí me hace la boca, lo ¿no? conozco y hasta <laughs> ahora me gusta, ¿no es cierto? Claro. Esa, esa, ¿Cuánto vale esa cultura? Claro. ¿Cuánto vale una pirámide jumbo uh -huh. ¿no? o un sitio ceremonial? Claro. ¿Cuánto vale el, el río Mashpi limpio, fluyendo, o el río Pachijal? Uh -huh. ¿Cuánto vale una nutria? Claro. ¿No es cierto? Sí. Eso es lo que perderíamos. Claro. Por más plata que me digas, no, ahora sí vamos a hacer educación-salud. Creo que podemos hacer, podemos mejorar un territorio, podemos transicionar hacia un territorio más justo, ¿no es cierto? Donde la justicia social se sienta. Claro. Cuando nos demos cuenta que en el campo hay que garantizar unos derechos. Uh -huh. Y para mí son salud y educación. Uh -huh. Cuando garanticemos esos derechos, este país va a cambiar. Claro, creo que estamos muy, muy alejados de eso y sobre todo porque siempre cuando llegan las elecciones y todos los políticos también están... Muy enfocados en darle estas soluciones o aparentes soluciones inmediatas a los problemas que nos aquejan más próximos. Por ejemplo, ahora en estas elecciones lo que más nos, nos está importando es el tema de la seguridad, porque estamos en una situación terrible. Que claro, cuando yo voy al Chocó, yo me siento más segura que estando en el centro de Quito, ¿no? Pero por si acaso. Pero, pero claro, la seguridad es el tema todo lo rápido y, y está este discurso de salud, de educación, salud, de educación, que incluso. Hasta yo como periodista también he caído en ese discurso que necesitamos salud, educación, salud, educación. Pero la salud y la educación también tienen que ver con vivir en un territorio que me permita respirar. En un territorio que tenga un bosque que también permita a los animalitos convivir. Eh, educación también es aprender en temas de, de transición ecológica, o sea, todo eso, pero estamos muy alejados de ese tema y por eso no conocemos, no nos interesa conocer y ahí vamos a votar siempre, siempre mal, ¿no? O de la forma menos adecuada. Pero a, decía Inti algo sobre el tema de la ganadería. Y ahí vuelvo porque me olvidé de ponerme como al del diablo y ya, ya estoy con ustedes y todo, pero voy de nuevo. Eh, la actividad productiva eh, eh, de los habitantes de la zona, estaba leyendo también una entrevista donde hablaba Hinti, que defiende también el tema de la ganadería, la producción de lácteos. Según la Comunidad del Chocuandino, estas parroquias producen eh, 15.000 litros de leche diarios. no Pero yo dije, a ver porque también está este tema de la ganadería, que es muy contaminante, porque eso lo sabemos y hay documentales y todo. Y estaba ahí haciendo las investigaciones, ahí decía, la industria alimentaria produce el 26% de los gases de efecto invernadero del mundo, con la agricultura, la ganadería, etc. Es una actividad que impacta, o sea, sí sabemos que impacta. Ajá. Cuando ustedes me dicen que esto sí puede ser un factor que los ayude eh, en contraposición de la minería, ¿Cómo podemos para que no impacte tanto? O sea, ¿cómo hacemos para que la ganadería no impacte tanto y que también sea contaminante? Claro. ¿Qué hacemos sí. ahí? Bueno, ahí, ahí ahí, creo que me toca a mí, porque es un uh -huh. poco mi trabajo. <laughs> es ¿no su tema. Es mi <laughs> trabajo. Yo, yo me dedico un poco a, a buscar esas alternativas, sí. ¿no es cierto? Definitivamente estamos en un momento eh, eh, de la historia de la humanidad bien jodido, bien sí. difícil. Estamos con un cambio climático que no es chiste, no es broma. No. Y yo, yo comparo a estos señores que impulsan la minería con el negacionismo. Porque seguir apuntándole al extractivismo es como, no, vamos a, a salvarnos poniéndonos la pistola en la cabeza ah, sí. para ver si el tiro sale por otro lado. Uh -huh, uh -huh. Eso es básicamente lo que propone el extractivismo. ¿No es cierto? Uh -huh. Porque si propones petróleo y minería, estás negando que el planeta está... No sé, Italia reventada en calor, Canadá Israel. medio quemada, Israel, uh -huh. Uruguay, Montevideo sin agua, o sea, es evidente. Estamos en esos albores ya de la humanidad. Uh -huh. ¿Sí? Pero tampoco le podemos decir al 50% de esas 18.000 personas que vivimos en el Chocó, ¿sabe qué? Saque todas sus vacas porque esas vacas están generando metano claro. y contaminan el planeta y hay unos alemanes que están muertos del miedo allá en el norte global. Así que saque sus vacas no podemos porque esas familias viven de eso claro no es cierto muchísimas personas viven de eso lo que tenemos que hacer es buscar alternativas la agricultura la ganadería no negamos tienen unos impactos uh -huh. bárbaros sobre los ecosistemas naturales pero siempre se puede reverter se regresar yeah. siempre eh, esas son actividades que siempre te van a permitir un margen de regeneración y de restauración ok? ¿sí? Primero porque no vas a eliminar la capa fértil, no vas a remover el suelo, no vas a, como en el caso de la minería, logras de alguna manera regenerar. Tal es así que en el Chocuandín ahorita, sí, es, es lo, lo caso, porque es, es, eh, ahorita está la FAO, está el Ministerio del Ambiente con la KFW, con los alemanes, restaurando 1.200 hectáreas, están un montón de ONGs que se dedican a la conservación y a la restauración, y por el otro lado está el Estado ecuatoriano. <laughs> Que también es de Estado ecuatoriano, porque está el Ministerio del Ambiente queriendo hacer minería. Pero eso absurdos sucede. Claro. Entonces, cuando me dices la ganadería impacta, sí, la ganadería impacta, pero podemos hacer, por ejemplo, rotación rápida de pasturas, eh, utilizando una metodología, una de las metodologías que se llama la metodología de Boazán. Yeah. Si ¿sí? hacer que las vacas se concentren en menos eh, eh, área. Y mejorar su alimentación, mm. ¿sí? evitar que esas vacas vayan hacia los bosques de ribera a contaminar el agua, eh, poner mejores cercas, que el ganadero se vuelva un técnico en la agricultura del pasto. Exacto, No es, cierto? Pues no es tener la vacota, sino es claro. tener el pasto, el, el pasto que esté fijando, el pasto también fija carbono, el suelo es uno de los, de los elementos que más carbono fija, Ajá. y con la ganadería puedes fijar carbono y disminuir los efectos del cambio climático. Claro. Entonces, sembrar árboles dentro de los potreros, ¿no es cierto? Fijar ese carbono en las cercas. Claro. Hay un montón de formas que podemos ir adoptando, técnicas, tecnologías, si se quiere. ¿Que se pueden hacer a corto plazo? Que se pueden hacer en cortísimo plazo. Ya. En cortísimo plazo. Por con inversión una, a sí mismo del Estado. Con inversión del Estado, de la cooperación, decirle, miren... Miren alemanes, miren suizos, miren gringos, canadienses, estamos aquí, nosotros no quisimos explotar minería ni, ni petróleo. Dennos billete porque nosotros queremos hacer ganadería sostenible, ya. queremos hacer agricultura regenerativa, queremos sembrar árboles para que ya el metano y el carbono se quede aquí en el suelo. Ayúdennos por acá. Y no le van a decir ¿Sí? que no a eso. Obvio, porque estamos al, al punto de extinguirnos como seres humanos y si no hacemos eso Claro. ¿No? Y ahí tenemos que también cambiar nuestra alimentación, obviamente, dejar de consumir tanta carne, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y, y pensar que podemos buscar un balance en nuestra vida y comer más verduras también, claro. y más frutas, ¿no? Y hay oportunidades ahí, se te abre, Ve, mira, el problema del extractivismo además, que desde los políticos y desde las personas que lo impulsan, es como ver a través de un tubo, ¿sí? O a través de un hueco, solo ves el extractivismo. Solo ves eh, eh, el periodo de gobierno que tienes, sí. ¿sí? el poder que quieres tener, que está basado en la plata que puedes conseguir para de manera demagógica eh. meterte en el, en el poder. Exacto. ¿sí? Y no ves el resto. Claro. No, no, no puedes ver todo lo que puede suceder. Claro, es como, es, eh, ok, voy a explotar para tener dinero, para poder hacer escuelas, salud, etcétera, y que digan, yo soy el mejor presidente del país. De, de, claro, rapidito, rapidito, ya claro. después no importa. Y, y hablabas de, del tema de la alimentación y, y cómo, por ejemplo, el Íntelo que propone también son, son alternativas que los jóvenes también estamos llevando poco a poco, ¿no? Hace. Hace poco con, con Tupac decidíamos dejar de comer carne. Por ejemplo, eh, nos costó mucho trabajo en términos físicos y de salud por, por cuestiones, pero yo eh, he visto, y ahora que recuerdo, yo no estoy comiendo tanta carne roja y estoy tratando de comer otras cosas más que eso, trat tratar de equilibrar. Pero yo siento que eso pasa con, conmigo y con otros jóvenes también que tienen esta conciencia. Pero el país no solo son estos jóvenes que están más apegados a lo nuevo, a la conciencia ecológica, a, a la vida en sí, sino que hay otras personas que no piensan igual, que además se sienten insultados, eh, molestos cuando les dices, mira, te voy a quitar este dinero que va a salir de, de la minería y voy a proteger el medio ambiente. Entonces se sienten incluso hasta estafados, aunque nunca les haya llegado el beneficio del extractivismo. ¿no? Pero ¿cómo hacemos, Teo, para... Para involucrar a más gente en esta conciencia? Yo te digo, yo creo que es eh, conocimiento, sí. informar, difundir. Eh, yo te dije hace un rato: si es que los quiteños y los ecuatorianos sí. supiéramos todos estos datos y si estas conversaciones se pudieran dar claro. y, y ser difundidas más ampliamente simplemente por lógica, la gente eh, defendiera estas posiciones, porque estamos hablando del futuro, estamos hablando del agua. O sea, ¿de qué te va a servir el dinero si no vas a tener agua? ¿De qué te va a servir si tienes inundaciones? Si se afecta, si se hace minería en, en el Chocó Andino, ¿el agua de, de todos, o sea, no solo de Quito, se puede ver afectada en términos de contaminación? Por supuesto, por supuesto. El, el Chocó Andino provee agua para el noroccidente de Quito a los barrios, a la Pisulí, a la Roldós, 2, al bosque. Claro. Entonces, claro que se puede ver afectada. Pero de hecho, eh, como somos gente de bosque, ¿Sí? yo año, año tras año con mis vecinos nos reunimos y vemos que en sectores donde se, se deforesta, por decirte, se va perdiendo el agua y de pronto nos tenemos que preocupar, eh, vecino, no corte aquí, no corte acá. Porque estamos perdiendo el agua. Es algo que nosotros los que vivimos en el bosque eh, vemos palpable. Quizá el quiteño abre el grifo y claro. la, tiene el agua. Pero nosotros vamos viendo cómo se van perdiendo las fuentes de agua. O sea, es, se seca una vertiente. Así de simple. Claro. No se recupera. A veces se puede recuperar, evitar, pero otras veces simplemente no. Claro. Eh, y eso la gente no lo sabe porque no lo vive. Mm. Nosotros sí lo vemos. Lo vemos todo el tiempo. Claro. Ah, eh, cuando fui a visitar, eh, mi última parada fue se me olvidó el nombre, Mashpi, puede ser. Sí. Eh, y, y hablaba con. Me dicen el nombre, por favor. Eh, el. el... ¿José Napa? ¿Sergio? No, no. ¿Sergio? Sergio. Que hablaba con Sergio. <laughs> Qué mala soy para el nombre. Pero hablaba con Sergio y él, al final de todo, después de que me muestran los colibríes, que me mostró unos, unas loritas que tenía ahí, bellísima, él me decía: Yo antes eh, tenía eh, ganadería, etcétera, y lo hacía de forma indiscriminada, en fin. Y él me dice, y yo aprendí, y yo aprendí de conservación, y yo aprendí lo importante que era esto. Y claro, ya tienen otra forma sostenible de, de trabajar. Y ahora tú me, me, me decías, Teo, de que hablan con los vecinos, no corten aquí, no corten Ajá. aquí. ¿Has visto a lo largo de estos años cómo los mismos vecinos, quienes hacían otra actividad que tal vez no era realmente sostenible, han cambiado esa forma de trabajar por esto que, este trabajo que hacen de, de conversar y de mostrar lo que tienen? Por supuesto, ¿Sí? es... es todos mis vecinos ahí en el, en el Corredor del Oso, son 65 mil hectáreas que están bastante protegidas, bastante recuperadas, es porque justamente se ha cambiado esta matriz de producción de, de, de extraer la madera que era, o de poner pastos y cuatro vaquitas y un pasto gigante. Claro. Eh, no, hemos cambiado, eh, la gente ahora se dedica a hacer turismo de naturaleza, se dedican, estas mismas personas como Sergio sí. que tú dices ahora son guías de aves, por ejemplo, sí, y mantienen a toda su familia y viven mucho mejor que antes, que cuando sí. se sacaban la madera, sin duda alguna. Tenemos reservas de familias que eh, muestran las orquídeas, simplemente te muestran su bosque con todas las orquídeas que existen ahí, entonces es palpable para nosotros por eso decimos solemos decir que, que el chocandino tiene una vocación o sea, claro. tiene una vocación porque esto es nacido de la gente gente que ha dejado de de, de traer y por por un modelo sostenible como te he dicho Sergio sí. ahora yo aprendí esto y ahora yo me dedico a esta otra actividad claro. que no daño nada porque el impacto del aviturismo es mínimo, es mínimo. la satisfacción la autoestima para para la persona que tiene el emprendimiento la autoestima para el país porque tú ves cuando eh, te pone una foto esta, esta ave del Ecuador, el oso, el oso de Quito, por decirte, uh -huh. te, te sube la autoestima, ¿no? Sí. No solo los que vivimos ahí, a todos. Entonces, verdad? hay un valor, hay un valor más allá de lo que puedes tú tocar. Exacto. Es ese valor que te da y decir, es, me siento orgullosa de, de vivir en un país como este que tiene tanto. Y yo creo que si solo fuéramos conscientes de estas cosas, uh -huh. créeme, créeme que defendiéramos, no haría, no haría falta consultas, o sea, defendiéramos eh, claro. cosas absurdas como esto de poner concesiones mineras en áreas tan biodiversas. No, eso me ha dejado sorprendida y qué bueno que toques ese tema porque el tema de la autoestima y el orgullo es una cosa que, que no, no se compra, o sea, no. pero hay que conocer. Por ejemplo, yo soy cubana, pero vivo aquí 18 años y yo me acuerdo un día, íbamos en la carretera y yo vi el chimborazo despejado, y yo empecé a llorar, yo, yo sé que yo lloro por todo, yo sé que yo soy sensible, <laughs> pero ver esa... Cosa gigante, y además decía, se dejó ver, ¿me entiendes? Porque es la naturaleza actuando de esa forma. Y yo decía, o sea, ¿quién, ¿quién en su sano juicio puede desmerecer el país en esos términos? ¿Cómo, cómo no pueden sentirse orgullosos? Y el día que fui a, a, a verlos a ustedes, cada vez que vi un animalito y, y Sergio ponía un platanito y esto, y venía una cantidad de pajaritos de todos los colores. Y tú ves eso y lo grabas y dices: Esto, esto es mío. O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que tú vamos a matar todo lo que hay ahí? Y sin embargo no, no, no se genera esa conciencia. Me preocupa, o sea, me preocupa un poco porque estamos en, en, en estas campañas electorales donde no se habla de esto, donde además se defiende con estas cifras que decías al inicio, que nos encantan las cifras, y se defiende con cifras, eh, y la gente se cree las cifras también, y, y no hay esta conciencia eh, medioambiental. Y una de, la, de las cosas que leí en esta entrevista con el Ministerio, eh, de, el Ministerio de Energía, decía, eh, perdón, la cámara. Decía, es indudable que el Choco Andino es una zona especial, pero no es cierto que la minería va a devastar todo, dice. La actividad minera legal que atraiga a las mejores empresas internacionales que coticen en bolsa es una garantía de respeto con el ambiente. Ya hay excelentes ejemplos de minería a gran escala trabajando en el país, Fruta del Norte, dice y siendo una suerte de aliada para la conservación. Los mineros responsables, los mineros a gran escala responsables, somos ambientalistas. Decía esta respuesta en. Yo, la verdad, que puedo analizar <laughs> semánticamente, semióticamente todo esto, pero, pero quiero que me respondas, en ti, paso por paso. Cuando dicen que la actividad minera legal va a atraer a empresas internacionales que cotizan en la bolsa, ¿eso a quién le beneficia realmente? Sí, bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que esto va para la gente que tiene uh -huh. intereses, poder, y esas élites que han gobernado este país, uh -huh. históricamente, ¿no? Y seguimos igual. Eh, es interesante porque el tema del. Para mí, un poco lo que. Creo que el ateo contestó sobre la minería uh -huh. legal, ¿no es cierto? E ilegal versus uh -huh. legal. Las dos tipos de minería destruyen. Claro. En eso tenemos que estar claros. Uh -huh. O sea, la minería legal también va a generar desechos, relaves, ¿no es cierto? No sé dónde se los van a, a poner. ¿Cierto? O sea. Eso son una gran cantidad de desechos los que se generan. Así es. Imagínate en el lugar en el que yo estoy, que hay una concesión minera, la concentración de material, que en este caso es oro, está a 60 metros de profundidad, ahí está el yacimiento. Y la concentración es de 0.25 gramos de oro por tonelada de tierra, de material, de roca. ¿sí? Ya, 0.25 gramos de oro por tonelada de tierra. Entonces. Tendrás que entender que la minería que ellos profesan, entre comillas, como responsable y de alta tecnología, tiene que hacer un gran hueco que llegue a 60 metros de profundidad, pero es un hueco para que entre una volqueta. Y después, cuando saques una tonelada de material, después del proceso de lavado vas a sacar 0.25. Oh. ¿sí? Y eso parecido pasa con el cobre, ¿no es cierto? Son bajísimas concentraciones y para hacer negocio tiene que ser a gran escala. Uh -huh. En el momento que vivimos de, 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 de esta economía brutal que nos está llevando a la extinción como seres humanos, tiene que ser a gran escala, tiene que ser con muchos tractores, muchos camiones, muchas volquetas, muchos carreteros, muchísima agua, ¿sí? mucho todo, muy, muy a lo bestia para que sea negocio. Entonces, no hay tal, la minería legal y responsable ¿sí? va a destruir la reserva de biosfera, definitivamente. Y cuando hablan de. de, de yo justo. Por cosas de la vida traje también el tema de, de, de Fruta del Norte y Mirador, Ajá. que en el año 2020 la Contraloría advirtió contraversiones legales que ponen en riesgo la protección y recuperación ambiental de las zonas explotadas en este proyecto. Concretamente se detectó contaminación de aluminio, hierro, manganeso en cuatro ríos. El, guay, el Guaguaime, el Tundaime, el Kimi y el machina, Machinaza. Yeah. ¿sí? Esa es la minería responsable. O sea, entonces cuando ellos dicen que son mineros responsables y los mineros a gran escala responsables somos ambientalistas. O sea, si un ambientalista se define por contaminación con hierro, manganeso, aluminio de ríos, pues. Claro. ¿No? De estos grandes que ellos promueven, ¿no? De estos grandes proyectos Fruta del Norte y Mirador. Es que es, que, es, 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 es muy fácil entender. Mira, en, en los cedros. Aquí al lado, nuestros vecinos, ¿no es cierto?, del Chocuandino, hay dos proyectos que se quisieron impulsar, Los Cedros e Intag, Yurimaguas, ¿sí? La, la Corte Constitucional lo, lo retiró los permisos, uh -huh. porque ya había contaminación de las, de las cascadas gemelas en Yurimaguas, claro. ¿sí? Porque era un bosque protector en donde está el, el, la última población del mono araña del Ecuador, uh -huh. del lado occidental, ¿no? Entonces... ¿Dónde está esa minería responsable? No existe. Es una, son mentiras que, se, que, si se repiten mil veces, se, permi, permi, se empiezan a convertir en claro. verdades. Y eso es terrible. Claro. Nos engañan vilmente. Que si no permitimos la minería legal, va a venir la ilegal. Ya lo dijo la TEO, es mentira. Uh -huh. Ellos son. Los que controlan las posiciones mineras, ellos deberían ser los primeros en controlar que no se les metan a minar como lo han hecho en la Amazonía. Claro. La, yo, o sea, y... Sí, y, y yo creo que eh, también en una entrevista leía que eh, decías que el Choco Andino eh, es a la par de un Galápagos y que de un Yasuní, y creo que así empezamos. Eh, me decías que es el desconocimiento lo que crea que no se trabaje ahí, pero, pero también este desinterés. Y este aprovechamiento que también los, los gobiernos sacan de Galápagos, por supuesto, y no pueden sacar lo mismo del Chocó, tal vez, entonces dicen: vamos a, vamos a poner la minería, aunque sí pudieran sacar muchísimo más provecho de, del Chocó andino, ¿verdad, Teo? Muchísimo más. Si, si se ponen las pilas y realmente quieren trabajar, ¿no? Por supuesto, que es que podrían sacar muchísimo provecho del Inti, mencionaba hace un rato eh, lo de Costa Rica. Es decir, si es que la minería, el petróleo, nos dieran calidad de vida, uh -huh. viviéramos mejor que Costa Rica, mejor educación, mejor sí. salud, pero no es así. Uh -huh. O sea, ya hacemos extracción de petróleo y hacemos ya minería, pero eso no nos ha llevado a nada. Hay, hay países que no lo hacen, que no tienen eh, eh, el extractivismo y tienen mejor calidad de vida. Entonces, eh, poniéndose las pilas, podríamos ser potencia turística. Claro. La verdad es que podríamos serlo. ¿Tenemos con qué? O sea, Costa Rica con nuestros recursos. Chuta, claro. haría maravillas, pero nosotros tenemos y, y no lo queremos ver. Yo creo que simplemente no lo queremos ver, porque de saber lo sabemos. Está en todo, está en el internet, está en cualquier libro, pero creo que escogemos la parte más fácil, ¿no? El inmediatismo, sí, saquemos aquí, saquemos acá, y no pensamos a futuro, no pensamos en, en qué va a pasar en, en 15, en 20 años, claro. en 50 años, no estamos pensando. Yo estoy segura que con el abiturismo, hicieron hace algunos años un plan nacional de abiturismo que prometía unas cifras súper grandes como para dar trabajo a muchísima gente. Se quedó ahí, no sabemos qué pasó. Y estaba ahí, ese plan está hecho, ¿no? Sí, sí, está sí. hecho, pero nunca se ejecutó. Claro. ¿Por qué? Porque preferimos otras cosas. Claro. Pero hasta los estudios te dicen que podríamos sacar mucho. Muchos recursos de lugares como el Chocondino, pero no se ejecutan, no sabemos por qué. Claro, yo creo que eh, hay que darle también ese beneficio de, de la duda. A todas estas personas por el desconocimiento y por lo que mencionaba de la inmediatez de resolver todos los problemas ahora en el país, pero no solo es eso, ¿no? es, es también tener poca conciencia a nivel ecológico. Y una de las últimas preguntas que voy a hacer y la dejo para el final, porque es una de las más tontas que creo yo, digamos, a título de. de, de incluso hasta para responder, porque yo no sabría cómo, pero siempre nos, nos las hacen, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Ya sabes a dónde vamos, ¿no? ¿Qué pasa con, con los ecologistas que sí, que siempre hablan que hay que proteger, pero andan con su celular y andan con celular que tiene el, el metal tal, el cobre esto, lo otro, y claro, ¿y en qué carro andan? Y también están contaminando, pero entonces que vayan a pie. Todas esas cosas nos vienen diciendo y, y a veces la, la euforia me da por contestar de otra manera, pero a modo científico, a modo realmente... Eh, a conciencia, ¿cómo le podemos responder a esas personas que dicen esto es ambientalista, pero tienen celular, tienen su sí. iPhone? Sí, sí, sí. No, es. es, es claro, la, Ya sabía que iba por ahí, sí, ¿no? Yo sabía que con esa oír, siempre la hacen, siempre. Siempre, Es, siempre. es bien tonta porque. Sí. La respuesta tonta también, claro. Corta, pero usted toma agua y respira, es ¿no es cierto? Claro, siempre, claro. Es, siempre. Es, es como. Dando y dando. Exacto. Pero sí. Bueno, antes de responder eso quería, yo tenía otro dato que como, sí, dale. como a mí no me gustan los datos, pero traje datos. <risa> estuvimos <risa> investigando también, ¿no? El tema de los impuestos, ¿no? Dice que hasta el 2001 el sector minero eh, fue de 72 millones el yeah. tema de los impuestos. El sector del turismo para el Ecuador representó 177 millones. O sea, esa debería ser nuestra vocación, como decía Lateo, es que me emociono cuando le oigo hablar a Lateo. Todo. <laughs> <laughs> Entonces, eh, sobre esta pregunta tonta, es bien interesante porque no, no se hace un análisis profundo de, 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 de la pregunta mismo, ¿no es cierto? Es cierto, los teléfonos están hechos de cobre, de, de litio, uh -huh. ¿no es cierto? De cobalto, para que las baterías no exploten, le ponen cobalto, ¿sí? Y es minería, uh -huh. minería. Pero más allá de eso, hay que hacernos la pregunta, cada vez que tú hablas por teléfono, ¿no es cierto? O yo te llamo a ti, ¿cuánto cobre me gasté de ese teléfono? ¿Y cuánto cobre te gastaste tú? Claro. Si ese cobre se metabolizó, si ese cobre se esfumó por la llamada de teléfono que haces. No, uh -huh. vos cada tres años, cada cuatro años o cada cinco años, lo que te dure tu teléfono, botas el teléfono por tomar como ejemplo el teléfono, con la misma cantidad de cobre, la misma cantidad de litio, claro. la misma cantidad de plástico con el que fue hecho, con el que nació ese teléfono. ¿Por qué lo botas? Porque hay unos tipos atrás que están pensando cómo hacer que tu teléfono deje de funcionar, deje de cargar las aplicaciones, deje de simplemente de no seguir funcionando o que se le acabe la batería, se le acabe entre comillas nuevamente porque el litio que está dentro de esa batería no desapareció. Claro. Sí. Está ahí, está ahí. Entonces, hay unos tipos que dicen: voy a hacer que este teléfono dure tres años, y tú agarras y lo botas con todos los elementos que están allá adentro. ¿sí? Eso obviamente no es sostenible, porque hay gente que está pensando cómo alimentar ese modelo económico Ajá. y cómo alimentar la minería, porque el negocio de la minería es explotar la minería. Porque si no, estaríamos pensando en lo que llaman minería inversa. Por ejemplo, uh -huh. ¿Cuántos teléfonos tienes en tu casa ya, viejos, usados? Bueno, yo ninguno, porque siempre los voy regalando, pero, pero los si, regalas, pero claro. seguramente si no los ah regalas, no, sí, tres, algunos, ajá, tres, claro, dos, seguramente tú tienes uno y seguramente en este cualquier, ahí. sí, deberíamos empezar a pensar cómo hacer minería inversa, cómo esos 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 minerales recuperarlos ya. y volver a hacer teléfonos, sí, o sea, hay montones de formas, pero el modelo económico maldito capitalista de la extracción, de la explotación del hombre por el hombre y del hombre a la naturaleza no nos permite. Uh -huh. Move, movilizar esas alternativas, ¿no es cierto? No es el teléfono el que se te desgastó, no es el carro, sino que hay un hijo de madre acá <laughs> pensando cómo se te va a gastar. Claro. Incluso los zapatos, uh -huh. ¿entiendes? ¿Cómo hacer que tus zapatos duren un año? Porque ese es el negocio. Claro. Esa es la discusión profunda que tenemos que hacer. Y, y no es una discusión solo que tiene que ver con las empresas, sino, claro, nosotros mismos. porque con Nosotros mismos, pero también los políticos. Claro, los políticos. Estos tipos se reúnen en las COPs. Estamos entendemos que hay un cambio climático, que nos vamos a joder todo el mundo, nos vamos a morir todos. Y no hay alguien que diga, bueno, ya carajo, uh -huh. los teléfonos tienen que durar 10 años y los zapatos 5 años. Exacto. Y los carros tienen que durar por toda tu vida. Exacto. Esa debería ser la discusión profunda que tenemos que hacer. Y, y sobre todo, humanos. ayudarnos también a los ciudadanos, que, que claro, estamos viviendo en el consumismo, en el capitalismo como tal, y estamos pensando que, claro, los zapatos tienen que cambiarse, o sea, porque ya tienen un rayoncito y hay que cambiarlo. Y que la ropa también, algo que me pasaba y, y a modo de anécdota, es que yo decía, para, para todos los programas que estamos. Haciendo ingobernables, claro, necesito una nueva ropa o algo así. Porque también a las mujeres se nos ha dicho que siempre tenemos que estar Ajá. vestidos de, de manera diferente, ¿no? Y, y no caigamos en eso porque eso es otro tema, otro programa. Pero, pero claro, siempre es como hay que cambiarse la ropa, entonces compramos y compramos y compramos de lugares en donde no son para nada sostenibles, donde también hay explotación laboral, donde el material lo que hace es votarlo porque la persona lo bota y hay basureros de, de ropa contaminando. Y el zapato también, cuando. Caemos en esa conciencia de que no es necesario, de que el zapato te puede durar, de que hay zapatos. Veía un documental el otro día, de hecho, tú, porque yo estaba escuchando, en YouTube, donde hacían zapatos con todo material reciclado. Todo era reciclado, absolutamente todo. Zapatos lindísimos, zapatos que no afectan a la moda. Y, y que lo podemos usar, pero no tenemos esa conciencia para nada, Inti. O sea, y seguimos utilizando también productos eh, para, para la piel, para desodorantes, cosas así, que también afectan el ecosistema. Y no hay, no hay. Y eso es parte también de la política, debe ser política de Estado. Claro, o sea, eso también tenemos que exigir claro. que nos cuenten qué pasa atrás de, sí. de mi teléfono. Uh -huh. O sea, le veía el otro día le, un, leí un documental que le, leía un artículo que decía que las pilas de los carros eléctricos que nos venden como la solución del cambio climático que no la es no es cierto porque ¿Eh? eso es seguir alimentando no es cierto una economía que es la que nos ha llevado a la situación que estamos con el cambio sí. climático los carros eléctricos definitivamente no van a solucionar nada Ay. pero una pila de un carro eléctrico sí, uno de los elementos es el cobalto uh -huh. si es que no le ponen cobalto explota la pila yeah. nos tienen que ponerle cobalto entonces solamente por esa pila se generan por el cobalto 50 toneladas de desecho entonces, vamos ahí, te compras tu primer carro eléctrico que te entreguen con 50 toneladas de desecho en tu casa. Claro. Porque ese, ese desecho no tiene que ir a una comunidad indígena, ni a hacer una piscina de relave en un río vivo de una comunidad campesina. Uh -huh. ¿Por qué? Exacto. Y ahí es donde nacen estos territorios de sacrificio, uh -huh. ¿no es cierto? Que vivimos aquí en la ciudad, súper bacán, yo soy sostenible, me, me compré el Tesla. Y los zapatos agroecológicos y no como carne. Sí, sí pero que te entreguen también todos los desechos que generaron para hacer ese carro. Claro. Son toneladas y toneladas. Uh -huh. Y te los metan en tu casa, en la ciudad. Claro. Porque no, 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 no ni los tagaeri, ni los Taromenani, ni los Chocuanos andinos uh -huh. que vivimos allá, estamos dispuestos a quedarnos con su basura. Exacto. ¿sí? Y ni siquiera los quiteños, los quiteños tienen que estar conscientes de que todo su champú, su jabón, todas sus heces que se van por el, por el desaguadero, lo están recibiendo los esmeraldeños. Uh -huh. O sea, en Quito decidimos que Esmeraldas es un territorio sacrificable, tan sacrificable que ahorita se den bala vale y se maten. Claro. ¿Entiendes? Y eso no puede ser así. Es porque esa provincia la olvidamos. Así es. No les dimos suficiente educación, porque hubo un estado... Maldito, uh -huh. que no les dio salud, no les dio oportunidades, y por eso Esmeraldas está así. Hoy qué miedo, ahora sí hay, hay uh, sicarios. Claro. Claro, si generas gente desechable. Claro, si siempre lo abandonaste, ¿cómo no va a haber? Va a pasar así, va a ser tu basurero claro. de tu carro eléctrico. Así mismo es. ¿Sí, este, no? eh, hay que hablar siempre así, de fuerte, ¿no? Porque, pues sí. aunque moleste aunque molesto, porque la gente se molesta, ¿cómo van a hacer? Y, y siempre hay que hablar así de fuerte porque es una cosa que, que nos apasiona y es parte de nuestro territorio, ¿no? Así eh, es. La última pregunta, Teo, que te hago es si tú crees que sí, sí va a haber un, una respuesta positiva primero en la consulta y dos, si a futuro vamos, eh, no vamos a estar aquí sentados hablando de lo mismo, sino que ya va a haber una respuesta diferente. A ver, nosotros obtuvimos 450 mil firmas. Estuve yo ahí comandando esa recogida de firmas y desde ahí, y eso que ahí la gente no ni siquiera sabía que es el Choco Y hemos ido creciendo poco a poco. Mira, que con eso, con ir de boca a boca, de persona en persona, regáleme su firma, esta es nuestra propuesta, recogimos 450 mil. Eso ya lo tomo como una buena respuesta. Ahora, con todas estas entrevistas como la tuya y como <laughs> otras, un montón que hemos dado porque vamos a donde nos llame claro. entonces claro hemos yo siento la respuesta yo creo que todos los del Chocó sí sentimos esa respuesta sentimos una respuesta en los jóvenes porque cada semana sabemos tantas personas se quieren unir eh, a, 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 a a mí todo el día nos suena el teléfono queremos ayudar queremos apoyar sí. entonces es algo qué te digo o sea nace tanto desde adentro que la gente lo siente y eh, Pese a que es la mayor parte, son jóvenes los que nos apoyan, pero yo siento que estamos llegando también ya a otro nivel a la gente más grande. Uh -huh. Sí, yo siento que en estos últimos meses, sí, la gente más grande ya es como consciente. Así que yo estoy segura que estaremos hablando más bien de otras cosas ¿Sí? más chéveres <laughs> para el choco andino. Yo creo que vamos a ganar la consulta. Qué bueno. Inti y a ti, te hago la misma pregunta, pero pensando en el estado de los gobiernos. ¿Crees que habrá una posibilidad? No, no te hablo de ahora, porque no es ni hacer campaña ni nada, sino futuro. ¿Crees que los gobiernos ecuatorianos sí prestarán más atención, que se va a volcar, de hecho desde la ciudadanía, para que ellos tomen más atención en esto? Eso esperaríamos. Creo que es la primera vez que el, 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 la propuesta ecológica, la propuesta por la vida llega al, a, digamos, al ámbito político y peor ahora en las elecciones. Eh, lastimosamente dejé de creer en los políticos hace rato, desde que veo que las COPs no han solucionado nada claro. y que como civilización estamos al borde de la extinción, ¿no es cierto? Porque la lógica... En la que se hace política montada, te montas en el poder gracias al dinero que puedas movilizar uh -huh. en una sociedad. Es absurdo, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, creo que eh, ya pusimos esto en la palestra política y creo que eh, uno de los esfuerzos que hemos hecho como, como iniciativa, Quito sí Minería para el sí en la consulta popular, eh, es que los políticos, por pues, lo menos, se cuestionen. Ya. Yeah lo tomen en cuenta. O sea, que digan, yo voy a extraer, bueno, chévere. Usted, ya sabemos por dónde va su política, ¿sí? Para extraer tendrá que violar derechos humanos y de la, tendrá que violar la Constitución. Chévere. Usted, usted, ¿no? Algunos ni siquiera se expresan, se quedan callados, sí, sí, ¿no es cierto? Pero, pero, eh, sí, yo quiero tener esperanza y creo que el futuro tiene que ser esperanza y que los jóvenes de Quito, de la ciudad más poblada del Ecuador, eh, están apoyando tanto esta iniciativa porque por eso, porque hay esperanza, porque tiene que ser una fiesta, porque tiene que convocarnos a la esperanza y ojalá que los políticos que están ahora justo queriendo entrar en estos espacios de poder se den cuenta lo que la gente de a pie como tú, como ateo, como yo, como la gente, la vecina está está sintiendo, está queriendo ellos la gente de a pie, la más sencilla, la que no está en ningún puesto político, quiere agua limpia, quiere alimentos, quiere tiempo para sus hijos, ¿no es cierto? Quiere tener comunidad, que no necesariamente la consigues con dinero, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, Así es. Eso. Ojalá, yo también tengo muchísima, eh, también tengo mucha esperanza al respecto y creo que, como decía Teo, qué bueno que muchos medios se estén sumando a, a, a este mensaje, más que nada. Porque también son tiempos muy difíciles, son tiempos, eh, siempre han sido tiempos muy políticos, en donde eh, no, no es solo eh, la persecución por lo, por lo que piensas, sino por, por, por lo que defiendes, etcétera, a veces nos hacen callarnos un poco. Pero qué bueno, y por eso eh, Ingobernables y FES, Ildis eh, Ecuador, también se unen en esta iniciativa, no solo para entrevistar a los binomios, que de hecho voy a preguntar de estas cosas a, a los binomios y, y vamos a ver qué responden, sino también para hablar. De, de, del medio ambiente, para hablar del Chocó, para hablar de Yasuní y para hablar de lo que tenemos y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos en el país. A mí me ha encantado, de verdad, que he aprendido muchísimo eh, y además que ya lo conocía, entonces ya, ya la próxima entrevista, ya soy afiladísima, ya, ya, qué bueno que, que hayan estado aquí. Teo, muchísimas gracias por eso y ojalá sigas con esa dulzura tan linda, pareces un colibrí porque <laughs> de esos que tienes ahí eh, donde vives, porque tienes una dulzura y también quiero que transmites esto y Inti con esa fuerza también <laughs> y esa palabra de es nuestro hombre claro. el fuerte del Chocuandino porque tiene, lo explica todo lo claro, de los bosques, la ganadería claro. y, es, y, y como que regaña también sí, no, Entonces, sí, no eh, es la pasión nomás, de, sí. no, no mete corazón, pero, no. pero eso es bueno así que Inti de verdad Teo, gracias por, por estar en, en este programa y ojalá la gente tome conciencia, ojalá eh, aprendan aprendan a cuidar lo que tenemos, así como usted cuida su casa también y la limpia y trata de que no entre nadie y le pone cámaras de seguridad ahora que estamos en peligro y pone rejas y pone no sé qué, también el Chocondino en su casa. Aunque no usted vive en Guayaquil, aunque vive en Esmeraldas, aunque viva en Machala, el Chocondino también en su casa. Entonces hay que protegerlo. Pero recuerden que este 20 de agosto usted no solo va a elegir a presidente de asambleístas y tampoco solamente va a, a votar por el tema del Yasuní sino que también los quiteños van a darle otro hojita en donde le van a hacer estas cuatro preguntas. Que si usted está de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal, de pequeña escala, de mediana escala y de gran escala, dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó andino. Es su decisión, evidentemente. Por mi parte, ojalá pudiera votar aquí, ya sabe cómo voy a votar. Esta fue la colaboración, la iniciativa de Ingobernables con FES Ildis Ecuador. Tendremos muchísimos más programas. Encantadísimo de estar con ustedes. Somos Ingobernables, así que seguiremos con esto. Chao. ¿Salió bien, no? Sí. Ahora sí. Parece que estuve horas. Tu... Pero salió de hecho una, una hora y media, justito una hora Ahora y media. Sí. Sí, salió, Pero salió bien. Salió lindísimo. Sí. O sea, a mí me gustó. Creo que se habló a mí de me todo. Me todo. Gustó a ti. No sí. sí, 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 sí. 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 Era la